Saca guapo. ¿Cómo se miran las banderas? ¿No? El poder del pueblo y tras las marchas de la dignidad que llegaron a Madrid el 22 de marzo, las diversas organizaciones que formamos parte del movimiento convocamos una nueva gran movilización que llama a los andaluces y andaluzas a protestar contra las políticas que están haciendo cargar los efectos de la crisis sobre las clases populares y la mayoría social trabajadora de nuestra tierra. Creemos en la construcción de un espacio común en lucha. Hay más fortalecido que nunca, en torno a los comunes denominadores que persiguen todos los colectivos y movimientos implicados y que afectan de forma unitaria a una gran parte del pueblo andaluz. Recordémosles que no pararemos hasta conseguirlo. Por otro lado, queremos trasladar la necesidad de movilización, asociación y participación alrededor de los objetivos comunes del conjunto de la población hoy desmoralizada. Contra los rocartes sociales que minan los ya de por sí escasos mecanismos de protección y desarrollo social, especialmente aquellos que van ligados a la jubilación, la sanidad, la educación y los servicios sociales básicos. Por el derecho a la vivienda y de los servicios básicos, agua, luz, gas, de toda la ciudadanía. A favor de los servicios públicos en cualquiera de sus formas, sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, contra las privatizaciones y por un proceso de renacionalización de los sectores estratégicos de la economía, hoy privatizada y regalada al capital. Contra la corrupción instaurada en las instituciones gubernamentales, políticas, económicas, financieras y judiciales, por la transparencia, el derecho a la justicia y a la igualdad de todos los ciudadanos hasta ante las instancias judiciales. En especial fuerte rechazamos la condena a 3 años de cárcel de Carmen y Carlos por participar en un piquete en la huelga general del 29M del 2012. De igual forma reclamamos la solución de Miguel e Isma y el resto de imputados por el 22M. Las marchas de la dignidad no acabaron el 22 de marzo, fueron el principio, no el fin. Nos sirvieron para asentar y fortalecer las estructuras creadas, para así dar respuesta a las agresiones que como pueblo
hemos sufrido, y desafiar a aquellas que estén por venir, diseñando y desarrollando una estrategia de lucha continuada en el tiempo que persiga la reversión de todas las agresiones y que busque alternativas de convivencia social, política y económica. Fueron fruto de la unión y la generosidad de los iguales que comparten el paro, la pobreza, pero también la determinación para luchar por erradicarlos. Es un proceso caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo, por el conocimiento, lento pero inequívoco, de la realidad frente al engaño en que nos quieren tener de continuo los poderes a través de sus medios de comunicación. Es un proceso vivo que ha de seguir pujando, pero que tiene visos de ser ya sin retorno y que deberá de trabajar para ganar capacidad de impulsar movilizaciones cada vez más contundentes, desobedientes y continuadas en las calles, barrios y pueblos, pero también en los centros de trabajo, apostando por la necesidad de poner en marcha un proceso hacia una amplia huelga general, social, laboral, política y de consumo, con capacidad de transformar en favor de la mayoría social la actual situación política y económica. Por eso, por todo eso, hemos hecho un llamamiento a todos los andaluces y andaluzas a llenar de dignidad y rebeldía hoy, 21, en las calles de Sevilla, en una gran movilización de la mayoría social, la que está aquí. De razones que convierten a las personas en compañeros, compañeras, en camaradas en la lucha. De nuestro trabajo generoso, humilde, desinteresado y sin partidismos, depende en buena parte del éxito de este resurgir popular. No lo desperdiciemos. No al pago de la deuda. Ni un recorte más. ¡Marcha de la dignidad! Aquí tenemos a dos compañeras de la Corrala que lo demuestran. Estas son las mujeres que tienen que estar con nosotras. No me voy a extender más porque ya estamos cansados, empieza a salir el calor del suelo tras la lluvia. Solo decir eso, volvámonos con ilusión a nuestros pueblos y a nuestras localidades y sigamos construyendo marchas, porque la lucha es larga, pero sí se pueden conseguir victorias. Y este otoño tenemos que salir con la misma energía y con el mismo ánimo. Adelante, compañeras y compañeros. Cada día somos más pobres, cada día estamos más endeudados, esa es la realidad. Y puede que hayamos dejado de ser campeones en el fútbol, pero seguiremos siendo durante bastante tiempo campeones del paro, de la precariedad, de la desigualdad, por mucho tiempo. La oligarquía financiera que tiene el poder económico en este país no tiene la más mínima intención de devolvernos los derechos sociales y laborales que nos han arrebatado durante estos últimos años si no los forzamos. Esa es la realidad. El que esté esperando que todo vuelva a ser como antes del 2007, que espere sentado, porque esto no va a suceder. No va a suceder porque ellos no quieren que suceda. En la guerra que la oligarquía financiera nos tiene declarado al conjunto de los trabajadores, hasta ahora no han ganado por goleada, no han ganado, pero bien ganado. En estos años hemos visto cómo nuestros salarios día a día disminuían a la misma vez que sus beneficios aumentaban. El año pasado el Banco Santander aumentó sus beneficios un 90%. Hemos visto cómo las relaciones laborales, nuestros derechos en el trabajo, se han visto recortados de manera brutal. Han hecho una reforma laboral que ha desequilibrado las relaciones laborales y la ha puesto por completo al servicio de los empresarios y no ha dejado a los trabajadores completamente indefensos. El Frente Cívico el 22 de marzo estuvo en Madrid. Y el Frente Cívico, tal como prometió, tal como dijo desde la calle, volvería. Y está aquí. El Frente Cívico desde el 22 de marzo no ha dejado de apoyar todas y cada una de las luchas en las calles, en los pueblos, en los movimientos sociales, en los piquetes, en la huelga. El Frente Cívico apoya a trabajadores, estudiantes, pensionistas, parados, jóvenes, mujeres. Y hoy estamos aquí, estamos en el Parlamento de nuestra tierra para volver a pedir lo mismo que pedimos en Madrid. Desde Andalucía pedimos a los gobiernos de la Troika que se vayan. Desde Andalucía pedimos un gobierno del pueblo, nuestro gobierno. Pedimos que dejen de gobernarnos desde un extraño lugar, desde un lugar lejano.
Pedimos que deje de gobernarnos el capital y pedimos gobernar el pueblo. Pedimos que se escuche nuestra voz, la de nuestros mayores, la de nuestros jóvenes. Porque mientras gobierne la troika, en todos los parlamentos, en el nacional y en los autonómicos y en los locales, habrá recortes. Creo que hay pocas cosas que decir, porque ya los intervinientes han manifestado realmente el entusiasmo, la reivindicación, lo que se está haciendo hoy en todo el Estado español, que no es ni más ni menos que la continuidad de las marchas del 22M. Pero hay una cosa muy importante que todos tenemos que tener en cuenta, y es que vivimos unos momentos históricos, y si no sabemos aprovecharlo podemos perder el tren. Creo que estos momentos son históricos, importantes para el movimiento obrero, para el pueblo, para la izquierda, para la gente de bien. Se presentan unos momentos históricos de unidad en la calle y de unidad política, y tenemos que intentar recorrer esos dos frentes para realmente ganar la batalla a unos gobiernos, a unos partidos que huelen a rancio, a viejo, que no representan ya a nadie, aunque tengan los votos. Creo que es importante, es el momento de la unidad de la izquierda, es el momento de la unidad de la izquierda, es el momento del Frente Popular de Izquierda en Andalucía y en el Estado español. Creo que las últimas elecciones ha sido una elección muy grande. Nos han dicho el pueblo sencillo está abriéndose camino. El pueblo sencillo ha dicho en estas elecciones, le han quitado al bipartidismo 4 millones de votos. El pueblo sencillo quiere otra cosa, quiere renovación, quiere un cambio, quiere realmente un frente, quiere un proceso constituyente, quiere realmente ganar. Eso es lo que quiere el pueblo. Y tenemos que trabajar para eso. Podemos cometer un error importante. El sistema capitalista o de libre mercado, como ellos le llaman, ha abierto una brecha y se ha colado por ahí el pueblo, no del todo, pero el pueblo se está colando por esa brecha. No le cerremos el paso. Esa izquierda que muchas veces tiene plomo en los bolsillos y en los zapatos, que se dé cuenta que la única manera de conquistar nuestros derechos, de hacer que el pueblo no sufra, es con la unidad en la calle, en las plazas y en las instituciones. ¡Unidad a la izquierda! Ese tiene que ser el mensaje. En tiempo de la República, quiero hacer aquí un homenaje a los compañeros de la CNT, cuando decidieron a través del Frente Popular incorporarse contra el fascismo, contra la derecha, incluso tuvieron su ministro. Tenemos que hacer todo eso, un esfuerzo colectivo por ganarle el impulso a la derecha, a esa derecha rancia, a esa derecha que sacrifica al pueblo, a los trabajadores, a los pensionistas, a los autónomos, a los pequeños campesinos, a las pequeñas empresas, a los funcionarios, a los estudiantes, a todos está haciendo sacrificar esta derecha reaccionaria y este sistema capitalista injusto y cruel. Por eso yo creo que rodear el Parlamento nos tiene que servir como trampolín para avanzar, y tenemos que preparar nuevas movilizaciones. Tenemos que ir preparando el Frente Popular en la calle y en las instituciones. ¡Hay que ganarle el pulso! Compañeros y compañeras, mucho ánimo a todos. ¡Nos vemos! ¡No quiero ser pesado! ¡La unidad! ¡La unidad del pueblo! ¡La unidad!